Con un partidazo femenil iniciamos esta edición de Fanático Sports. Con uniforme celeste, Real Madrid derrotó 2-1 al plantel Adame en la gran final de la Liga Hispana Super 7 categoría de damas. Fanático Sports estuvo presente y tenemos la palabra de las campeonas. Hoy ganamos porque honestamente todas les echamos ganas. Sentimos que todas nos merecíamos ganar esta tornada, ya que la tornada pasada la perdimos. Y hoy todas nos forzamos mucho en querer ganar esta y se logró. Tenemos como 5 un poco fuertes, al igual que los otros equipos, pero pues sí, la verdad sí tenemos un buen equipo para echarle batalla a los demás. Y pues echándole ganas todo se puede. Me sentí segura porque la verdad desde un principio cuando nosotros entramos a jugar, todas sentí segura en el equipo, entonces el equipo me hizo sentir segura de mí misma, de saber, bueno, las demás le echan muchas ganas, yo también tengo que echarle muchas ganas. Y eso fue lo que me hizo sentirme segura de decir, sí se puede. Somos muy buenas amigas, nos llevamos muy bien, nos sabemos comunicar bien y pues nos conocemos ya desde hace mucho tiempo. Bueno, con la señora que lleva el equipo apenas sí la llevo conociendo por meses, pero las jugadoras con las que yo juego sí conozco como a 3-4 de ellas por un buen tiempo y me comunico bien con ellas. Nos llevamos muy bien. Yo creo que momentáneamente lo que hizo la diferencia fue que jugamos más al toque. Ellas estaban jugando un poco más las pelotas largas hacia las delanteras de ellas, que tienen un cuerpo grande, saben cómo colocar el cuerpo y demás, y patear de lejos. Nosotros intentamos tener posesión de balón, hacer más toques y hacer pases en profundidad hacia Nicole, que obviamente tiene un muy buen disparo a arco. Creo que también lo que nos ayudó bastante fueron los cambios, nos dio el aire en el momento necesario, cuando estábamos cansadas, el profe se dio cuenta haciendo los cambios en el momento indicado. Aparte de eso, supimos a la pausa, cuando pusimos el 2-1, sabíamos que quedaba 1 o 2 minutos y mantuvimos el balón, como lo tenemos que hacer, tocándolo y haciendo tiempo. Nos sorprendimos un poco con el empate, ¿verdad? Digo, fue un tiro largo, ¿verdad? En el cual la portera pensó que lo tenía, lamentablemente fue a segundo palo y nos empataron el partido, que creo que hayamos dominado más nosotros porque habíamos tenido más posesión del balón y sabíamos que si íbamos haciendo lo que habíamos hecho al principio del partido, podíamos meter el 2-1. Creo que ahora ya el venir acá a jugar se viene a jugar más para divertirse, no tanto para el ámbito deportivo. Una vez que uno es mamá, tiene sus 2 nenes, digo, ya la condición física ya no está ahí, ya uno tiene que jugar más de una manera más inteligente, colocando el cuerpo, cuidando el balón, haciendo el pase, haciendo los pases largos para que las personas que tienen la capacidad física para correr puedan correr. Creo que intenté aportar lo que en este momento puedo dar, que es tocar el balón, dar la pausa, dar pases en profundidad y sobre todo cuando tuvimos las pelotas de tiros de esquina, sabíamos que tenemos personas que saben cabecear muy bien, ir aéreamente muy bien y intentamos aprovechar eso, ¿verdad? Nos conocemos porque nos vemos siempre en las canchas de fútbol, a veces somos contrarias, a veces nos toca jugar como ahora en el mismo equipo, ¿verdad? Sabíamos que es un equipo sólido, al profe nos hace jugar con línea doble de 3-3, nos conocemos, sabemos que tenemos una defensa sólida y a su vez una delantera sólida, pero dado que jugamos 3-3 en escalón, teníamos que volver como equipo y subir y bajar todas al mismo tiempo. Ganamos porque era nuestro partido con el segundo gol de Nick Cruz que hizo. Estuvo difícil, el otro equipo también luchó, no consiguió su segundo gol, pero ganamos porque lo teníamos merecido, teníamos casi todo el torneo ganando, entonces fue para nosotros un triunfo. Personalmente, pues sentí que jugué un poco, no como yo estoy acostumbrada a jugar porque antes jugaba un poquito más. Creo que también cuenta los años, pero y normalmente siempre juego delante o medio. Hoy tuve más responsabilidad de defensa, que no es mucho mi perfil como para como jugando, pero creo que le eché ganas para hacer un buen partido como defensa también. Apenas tenemos 2 temporadas jugando. Que el torneo pasado quedamos subcampeonas. Este es nuestro segundo. Con las jugadoras sí hemos jugado más, pero en diferentes torneos, pero ya conozco casi la mayoría. 2-3 compañeras son nuevas, pero con todas pues sabemos nuestro juego y sabemos cómo jugar. El torneo estuvo bien. Hay equipos fuertes, hay equipos un poco débiles, pero creo que hacen final
finales para ambos equipos. O sea, no te pueden poner a jugar con un equipo que no te va a dar el 100 o que queden muy bajos contra un equipo duro. Estuvo bien el torneo, para nosotros estuvo bien, y con el rival que nos tocó, pues traía buen juego también. O sea, nos tocó a nosotros ganar y creo que fue lo mejor. Yo jugaba fútbol porque desde los 18 a los 21 dejé de jugar yo. Hace 3 años regresé a jugarlo de nuevo, pero yo de mi adolescencia jugué. Y desde niña siempre me gustó, entonces yo siempre practicaba, porque en nuestro pueblo no, el fútbol no era para nosotros las mujeres. Y siempre me gustó, yo siempre agarraba un balón y en la pared de mi casa practicaba mucho. Entonces agarré práctica porque sinceramente entrenadores así no. O sea, yo todo lo que aprendí fue porque siempre me gustó, siempre me ha gustado. Y dejé de jugarlo por cuando me casé, entonces hace 3 años volví y pues no se me ha olvidado lo que aprendí yo, no se me ha olvidado. Entonces es la pasión, o sea, te gusta y lo que te gusta no lo dejas. Titanium Plus Magazine, el magazine para deportistas con secciones de fútbol, automovilismo, boxeo y otras disciplinas deportivas. Búscalo todos los meses en tus comercios amigos o visítanos en www.titaniumplusmagazine.com. SRP Construction and Remodeling, una compañía de construcción hispana que acompaña y apoya el deporte juvenil y el desarrollo deportivo de los jóvenes latinos. Bienvenidos a la gran venta de liquidación de James Furniture. Venga y aproveche. Con tan solo $49 puede llevarse los muebles que quiera a su casa. Aprobación de crédito garantizada para todos. En Jimmy Carter Boulevard y en Santa Fe Mall, la mueblería de los hispanos. La Fuente Cargo hace sus envíos de paquetería hacia Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y México. Manejo, control y traslado profesional de carga al servicio de la comunidad latina. La Fuente Cargo, comprometidos con usted y los suyos. El mejor body shop está en JC Collision Center. Enderezamos chasis, tenemos cabina especializada y laboratorios de pintura con amplia gama de colores, mecánica en general y servicio completo de aire acondicionado. Realizamos trabajos garantizados. Visítanos en Gwinnett.